encontramos aquí en la entrada del Parque Nacional Cotopaxi. Este parque es un área protegida del Ecuador y tiene aproximadamente 33.393 hectáreas. El rango de longitud, de altura, oscila entre los 3.400 metros a los 5.897 metros sobre el nivel del mar, que es justo la altura máxima del volcán Cotopaxi, que se encuentra dentro del Parque Nacional. Este se encuentra dentro de la provincia de Pichincha, que es también donde está la capital del Ecuador, Quito. Nos encontramos ahorita en el control sur, en el control Caspio. Nos encontramos a los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Continuamos aquí a unos 6 kilómetros, estamos en lo que es termina lo que es la vía del asfalto, y tenemos el camino de segunda y tercera orden. Entonces también en la parte de lo que es el centro de interpretación o museo, como antiguamente lo llamaban museo, porque aquí tenían animales embalsamados, pero ahora es el centro de interpretación, porque ahora en cambio tenemos solo fotografías. Y aquí continuamos, visitamos lo que es la laguna de Limpiopunga. La laguna está a los 3.800 metros. Hasta aquí se puede continuar hasta el parqueadero a los 4.500 metros. Parqueadero del refugio José Rivas. Y aquí tenemos una caminata hacia el refugio de 1 hora 45 minutos, 1 hora puede ser, dependiendo de las condiciones físicas de usted. Y aquí el retorno del refugio al parqueadero de unos 30 minutos. Total, más o menos entre la subida y bajada es de 2 horas. Todo este trayecto hasta de ida y de vuelta se demora de 3 hasta 4 horas. O a veces puede demorarse un poco más, dependiendo el tiempo que se demore en cada parada. Esto es de la visita que nosotros hacemos. ¿Ahorita la nieve está bastante bajita, sí, bastante cerca la nieve, del refugio? Sí, ahorita tenemos nosotros la nieve, pongámosle que tenemos más abajo del refugio, porque ayer igualmente quedó lloviendo, entonces posiblemente que la nieve tengamos en el parqueadero. Entonces no sería tan difícil subir, porque la mayoría del tiempo la nieve está a los 5.000 metros y glaciar. Entonces ahora está al parqueadero, es muy bueno que ahora tenemos la nieve, especialmente en este feriado que hay personas que nos llegan a visitar. Muchas gracias. ¿Y puede que hoy se despeje y se vea el volcán? Sí, bueno, aquí la mayoría del tiempo en esta parte permanece nublado, es por los pinos. Pero de aquí se sube hacia la parte norte, hacia la laguna. En la laguna no tenemos casi ya nada de vegetación, entonces es probable de observar el Cotopaxi. Gracias. ¿La señorita se llama? Mi nombre es Irene. Soy la guía del parque, la persona que igualmente nosotros, a grupos organizados o a personas que necesitan un guía, nosotros prestamos el servicio de guianza. Gracias. Gracias. Muy amable, señorita Irene. Que les vaya muy bien. Gracias por su explicación. De nada.
El volcán Cotopaxi es el segundo volcán activo más alto del mundo. A 4.500 metros sobre el nivel del mar. Estamos en un parqueadero en la base del volcán y un poco más arriba, aproximadamente una altura de 4.800 metros, se encuentra el refugio José Rivas. Este refugio tiene alojamientos, tiene restaurantes y los montañistas que deseen pues pueden alojarse ahí. Hay bastante nieve y hay bastante frío. Les vamos a poner por el video exactamente cuántos grados hay en este momento.
los caramelos y la soja. Sí. Esta vale $1.50, que viene un poquito más, y esta viene entre, vale $3, que es un poco más. $1.50. Esta. Ya. Yo sí me voy a tomar un tecito. Un tecito, ya. ¿Tú vas a tomar tecito? Y estos y la son galleta. Los caramelos. Estas son las galletas de coca. Voy a tirarle fotos. Sí. Alivia dolores. Dolores musculares. Ah, esa es la que le mandamos siempre a... De coca y marihuana. Ajá. ¿A ti se está autorizado? También... Bueno, también teníamos el aceite, pero ya no hay aceite de coca y marihuana. Ya. ¿Y el aceite cómo viene? Hola. Pues no, ya no la tengo, ya sería... ¿Y con el aceite viene compuesto con...? Igual es aceite de cannabis, pero ya se me han llevado, ya, ya creo que me lo han comprado este aceite. ¡Pati! Ya no lo tengo el aceite. ¿Tiene azuquita? De preferencia échele en panela. La panela es de azúcar natural y sacan del jugo de la caña. Pueden ponerle panela. ¿De caña? Sí, el jugo de la caña. Es panela. Ah, sí, a mí me echa dos. Sí. Porque yo sí. ¿Tú también con una sola, no sé? Una sola. ¿Una? Para mí. Ya. Ahí está. Aquí esta tiene dos y esta una. Sí, porque a mí me gusta con bastante azúcar. Entonces se llama panela. Panela. Que es azúcar de la caña. Sí, es jugo de, porque hay azúcar morena, que ese es un poquito más gruesa, el azúcar morena. Y esta es panela, que es un poco más fina. Esta le sacan del jugo de la caña. Ya. ¿Cuánto de? A ver, ¿qué lo más van a llevar? Esto y los dos. Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, no olviden dejar sus likes, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cuando subamos otro video como este. Chao.